Hola gente, como habéis vuelto a ver en la miniatura, porque siempre lo pongo obviamente, hoy voy a hacer el unboxing de esta pedazo de figura. Es Apollyon y viene en la edición especial del For Honor. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribio's House. Bueno, como os iba diciendo, hoy voy a intentar hacer el unboxing de esta pedazo de figura que viene en esta edición especial del For Honor. La verdad es que yo tengo el For Honor, que es este videojuego de... Yo lo tengo para PlayStation 4, no sé si estará para otras plataformas. Bueno, yo lo tengo aquí para la Play. Seguramente sea de estos videojuegos que suelo tener yo y luego pongo en el canal y nadie suele haberlos jugado. Pero bueno, es el típico juego, o no es el típico juego, es el juego de un juego que estoy dando más dobles a Troche y Moche, pero con un poquito de cabeza. Loco, es el típico de golpea, defensa y tal. A mí la verdad es que gráficamente me parece una pasada, está muy chulo el For Honor. Y hoy voy a intentar hacer el unboxing de este bicho. Este bicho que me he comprado en Zabi. Que Zabi, para bien y para mal, siempre nos sorprende. Porque la verdad es que yo tenía este juego y me he pillado esta estatuilla que viene en la edición especial del For Honor, pero que viene sin el juego. Bueno, pues mira, ya curiosamente entonces ya completo la edición especial con el videojuego que tenía. Y la verdad es que me la he pillado porque, además de que me gustaba el juego, me encanta el juego, esta figura la he sacado por 20 euros. 20 euros, y cuando la veáis, vais a flipar qué pedazo de bicho se esconde aquí dentro. Voy a sacarlo para que la veáis. Si es que lo vemos. A ver, voy a ver cómo puedo poner esto. Voy a quitar esta funda. Quito la fundita. Ahí aparece algo. Bueno, la caja, como siempre, pim pam, pim pam, pim pam. La verdad es que está muy chula, muy bonita. Una caja. La caja de cartón. Pop, pop, pop. Vale, y ahora voy a sacar la figura, que es lo que realmente interesa. Bueno, aquí está la figura fuera de la caja. Viene con una especie de postales y tal. Bueno, venga, voy a enseñar las postalitas también. Tiene aquí como una especie de carta. Backstory. Con el backstory Apollyon, bla, 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 bla. Que te cuenta un poco la historia de quién es Apollyon. En esta cartita. Sobre negro. Material no está mal, por supuesto. Material bueno. Una edición especial. Tiene una postal de... o una litografía, como suelen llamarlo, ¿no? Litografía, lo llaman. Bueno, pues una postal o un cartón donde viene Apollyon, aquí. For Honor. Bueno, una postal, aquí está, pim pam pum. Donde viene el personaje. Y ahora voy a sacar la figura. Vamos a ver cómo puedo hacer esto. Bueno, pues aquí estáis viendo el pedazo de figurón, que además pesa un quintal esto, brutal, esta pedazo de figura brutal de Apollyon. Seguramente la gran mayoría no conoceréis el juego del For Honor, pero la verdad es que la figura, simplemente la figura, si os gustan las figuras, es realmente impresionante. Detalle, la cota de malla, la armadura,
Es muy brutal, muy brutal. Con las flechitas aquí clavada, el espadote. Muy burra la figura. Ya lo estáis viendo. Fijaos el tamaño que tiene comparado conmigo. Es que es un pedazo de figurón enorme. Lo que decía, la base, el diorama, está genial. Fijaos. Ahí en un campito. Con las flechitas y tal. Esto es lo que yo llamo una base, un diorama. Esto es lo que yo considero que debería tener cualquier figura. Siempre os lo he dicho. Una base de este estilo, que es muy sencilla. Muy sencilla, como veis en este caso, fue lápiz. Esto pesa un quintal. Oh, a tenerle a pulso la figura, la verdad es que pesa un poco, ¿eh? Pesa un poco. Pesa esto. 2 kilos. Bueno, estas son las cosas que hace Zavi de vez en cuando. Yo tenía el juego. Me encanta la figura, siempre la he visto por ahí. La tenían a precio, yo que sé, 100, 150. En la edición especial y tal, 200 euros. Y como siempre, Zavi va bajando cosas hasta que consigue librarse de todo el stock. Y la verdad es que a mí esta parte de su stock sí me gusta, porque esta figura es de un personaje de un videojuego que me gusta. Y por 20 pavos, ¿qué quieres que os diga? Que a casa que se ha venido. Y esta ha sido un poco la figura de hoy. Ya os digo, aunque no os conozcáis el videojuego, la figura es impresionante. Fijaos el nivel de detalle de todas las partes que tiene la figura. La espada, la armadura, las sombreras, el diorama del suelo, los cascos ahí desperdigados, la capa. Es que poco a poco se puede decir de esta figura, que además me va a romper el brazo de lo que pesa. Y gracias a Zavi por poner estas cosas de vez en cuando y que vengan bien, que no vengan rotas. Poco más que decir, poco más que decir. Si os ha gustado el vídeo de la figura, dejadme en los comentarios. Si no os ha gustado el vídeo de la figura, dejadme en los comentarios. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Visitad mi Instagram si os apetece. Y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing o lo que se me ocurra. ¡Hasta luego! ¡Chao!